Bien, ya veía a Manuel Escobar, quien está en pantalla por ahí acompañándonos una vez más. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te ha ido? Con frío, pero bien. Bueno, estamos todos con el frío que no se me ha querido pasar, casi COVID por ahí, he tenido que hacerme PCR y todo lo demás, así que sí, me pongo a roser por ahí, ustedes van a disculpar en esta ocasión, pero no se puede aguantar el frío. Y saludamos a Juan Herrera, que está en la parte técnica, el único que no se ha resfriado, no le ha pasado COVID, no ha hecho ninguna cosa y sigue pasándolo bien. Así es, a ese hombre no le entran balas. Así es que es un mexicano, por eso, un cuate. Después te cuento por qué. Así que, bueno, hacemos esto y partimos. Así es. Bueno, ya estamos de regreso para empezar en materia, y esto debimos haberlo hecho la semana pasada o antepasada, pero estamos dentro del mes aún, así que no hay ningún problema en que hablemos de él. Es un actor, yo creo que es un afamado actor, que con el tiempo se transformó más que en actor, en director, pero es un director actor, si usted lo prefiere, con película que hace, película que es exitosa, actuación que tiene, actuación exitosa. Siempre película que hace y actúa termina nominada en unos no sé cuántos decenas de premios. Y bueno, yo creo que intrínseco es la calidad. Me estoy refiriendo a Clint Eastwood, que este mes, a principio de mes, cumplió 92 años. Y eso Así creo que es. es digno de destacarlo ahora que está vivo y cumplió los 92 años, a que lo hagamos como un obituario. Yo creo que es mejor ahora que después, Manuel, ¿cierto? Sí, por supuesto, siempre. Bueno, es que es un grande de la historia del cine, pues es alguien que ha marcado con tanto como su talento como actor, con su carisma como actor también, como su talento como director. Así es, Clinton Eastwood, que nació en San Francisco, que es el nombre de él, y el diminutivo era Clint, un hombre que se forjó en el cine por allá hacia la segunda mitad de la década de 50. Y fíjate que pasa algo raro con él, porque los primeros cuatro o cinco trabajos de Clint Eastwood no están acreditados. Ah, no. No, no están acreditados. A ver, he buscado, pero no encuentro. De hecho, si tú te buscas en la enciclopedia de cine, aparece en películas que hizo el año 50 y, por decirte algo, 56, no el año exacto, estoy elucubrando, y dice no acreditado, no acreditado, Ah, Clint Eastwood no correcto. acreditado. O sea, seguramente él estaba partiendo como actor, y de repente ocurre lo siguiente, que la actuación no es tan buena como pensaban, y no se acreditan, por lo tanto no salen los créditos, actúa como extra o como secundario, que no va en los créditos, o sea, ningún extra va acreditado. Estaba pensando en lo que venía y en las diferentes cosas que él aparece, porque aquí lo vemos como personaje totalmente secundario al principio, en películas en blanco y negro, ¿ya? Lo que Sí. me llama la atención aquí y en estas primeras películas en blanco y negro, en una de ellas que sale de Cowboy o como un futuro cowboy salen con los gorros, me gusta mucho en ese tema y siempre me he fijado que en blanco y negro tú no podías caracterizar o no podías distinguir mucho a los personajes, especialmente en las tomas lejanas. Sí, Y ahí es donde se así es. crea el tema de colocarle a uno, al malo normalmente el sombrero negro y al protagonista el sombrero blanco para que en las tomas distantes sean fácilmente identificables. Pero mira, Manuel, hay una cosa curiosa. La primera película hizo el año 55, que se llamaba algo así como La revancha de la criatura o La criatura de la revancha, algo así. Y ahí él interpretaba a un personaje que era Jennings, que no se acredita. Esto es el año 55. Posteriormente, vi una película que sí está acreditado y sí está en los créditos y sí aparece y tiene buena figuración, que es la película, supongo que la que está refiriendo, que se llama Francis in the Navy, del año 1955, donde él interpreta a Jodeci, ¿ya? Correcto. Esta película, Francis in the Navy, como ya te dije, año 55, fue dirigida por Arthur Lugan y Donald O'Connor era el protagonista. Bueno, todos conocemos a Donald O'Connor y no vamos a empezar a hablar de él porque si no, nuestro querido Juan se nos va a enojar de nuevo. Es así que. ¿Y sabes quién era Francis? ¿Quién era? Una mula.
Así es. Era una película, o sea, era un estilo bastante humorístico en este caso. Sí, y una mula, y es la última película que es esa mula, que ya era famosa en el cine, y es una película de enredo de chiste todo lo más. Y ahí sí que está acreditado, ahí estamos viendo imágenes. Claro, ahí aparece como cortito y está muy joven, y a mí me costó reconocerlo, ya cuando la vi la primera vez, ¿dónde estaba él? Porque aparece, no es que tenga una gran aparición, ya, y está muy joven y me costó reconocerlo realmente. Sí, bueno, pero fíjate que tiene la misma postura. Después de esa Francis Indenay, viene la película que se llama Lady Godiva de Coventry, que tampoco se acredita, y ahí él hace a Alfred de Fletcher. ¿Ya? Esta es del año 55 también. Después hace una película que un bodrio que se llama Tarántula, tampoco se acreditó. Después hizo una serie de televisión y después viene otra película más que tampoco se acredita. Entonces, yo no sé si no se acreditaba porque era extra, porque era un actor de montón y no era conocido, porque así lo contrataron, porque lo invitaron, no tengo idea. Sería entretenido haber alguna biografía de él y ver hasta cuándo. Bueno, pero luego de eso ya se pega un salto 56-57, que todavía tiene algunas sin acreditar, y ya más adelante comienzan las películas que sí se acredita, así como ocurrió con el Francis Indenay, y que viene el paso de la traición. Tradición que también es conocida como el paso del cimarrón. Correcto. ¿Ya? Esta es la que yo decía, que aquí uno puede ver a él que se destaca con los demás personajes porque él tiene un sombrero de otra tonalidad, que esta película en blanco y negro, y para destacar a ciertos personajes con los sombreros van haciéndolos distinguibles dentro de la pantalla. Lo que pasa también, Manuel, en esta película, el paso de la tradición, el paso del cimarrón, bueno, es una película donde todos los, vamos a hacerlo como en la época, como dice el doctor Ramos, los jovencitos pasaban por un paso, que era un cañón, ¿cierto? Y ahí correcto, siempre los pieles rojas atacaban a todos los vaqueros, a todo el mundo, ¿ya? Entonces, logran salvarse un grupo y se encuentran con otros vaqueros que no habían tenido la misma suerte. Se reúnen y ellos van a luchar contra los pieles rojas. Ahora, ¿por qué Clint Eastwood aparece con un sombrero de otro color? Una cosa bien sencilla, si tú ves la película completa, en los créditos iniciales dice introduciendo a Clint Eastwood. O sea, sí, era el actor que venía. Así es. Y de esa manera, bueno, lo hacen destacar. Es un juego bastante bueno, especialmente estamos viendo que son películas en blanco y negro y que costaba muchas veces hacer destacar cuando no son en primeras cámaras, en primeras tomas a los actores, cuando normalmente son tomas de lejos, especialmente que en esas peleas que se hacían entre diferentes bandos, las panorámicas, las lejanías, costaba mucho distinguir a los actores. Bueno, y después de esa película, Manuel, viene hay un espacio de tiempo donde yo creo que las vimos todas, y tú también, y las disfrutamos, porque es una cantidad de apariciones en series. Está en Mr. Ed, que era una serie que no nos perdíamos, el caballo correcto, que hablaba. Está Alfred Hitchcock presenta. Estuvo en, a ver, ¿qué más? Deja de acordarme. En este momento me acuerdo esas dos, pero son muchas las series donde tenía una aparición, o fueron en dos apariciones, pero no más. Pero son series que eran muy populares en su época, hasta que llega a la mitad de los años 60, un poquito antes de la mitad de los 60, cuando aparece la trilogía que ya lo catapulta. Correcto. Correcto. Estas películas de cowboy, como, que ahí también aparece Lee Van Cleef, que es uno de mis favoritos también, como que ya ahí tenemos el bueno, el malo y el feo, por supuesto. Sí, pero mira, perdón, Manuel, partamos con la trilogía, ¿cómo va? La correcto. Película, a ver, hay un problema en Estados Unidos con los derechos, para filmar y todo lo demás, y estaba saliendo muy caro. Entonces, ¿qué hacen? Buscan un lugar intermedio donde se bajaran los costos, uh-huh, y esos costos se pudieron solventar y ganar dinero. Entonces, ahí aparece un ojo avisor de un productor que contrata a un director, y esto es tema para otro programa, porque aparece Sergio Leone, muy correcto, conocido. Sí, pues Sergio Leone. Aparece un músico joven que está haciendo sus primeras armas en el cine, y ese músico es Manuel, tu ídolo. ¡Se me fue!
Ennio. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Y se asocia con esta productora, con Sergio Leone, y hace la música de la primera película, que es el año 64, y el primer Spaghetti Western, que no se hace en Estados Unidos, sino que se hace en Almería, en España. Así es. ¿Ah? Y se le llamaba Spaghetti Western porque la sangre que utilizaban en Hollywood era distinta a la que se utilizaba en el Spaghetti Western, que era más salsa de tomate, y ahí, y además que en italiana se comienza a conocer así, y aparece por un puñado de dólares esta película. Así que es. Tiene Clint Eastwood como protagonista ya. O sea, imagínate, 9 años ya es protagonista a Marian Koch y a Jean-Marie Volonté, que era un gran actor y afamado. Y esa es la primera trilogía que tú estabas hablando, Manuel. Así es. Correcto. Después de esa, obviamente viene Por unos dólares más. Te los he dejado escapar. Que también es. Bueno, está, y ahí aparece tu ídolo. Sí, pues ahí está. Ya, aparece en dos de las tres de la trilogía ahí, Lee Van Cleef. Que. Bueno, y me parece también que el que hace el feo, que siempre se me olvida el nombre, ahí yo. También bueno, aparece. Sí. Aparece bueno. También en una de estas otras, de estas dos. Sí, bueno, aquí en Por unos dólares más, que es más o menos la continuación de la vida, también italiana, año 65, también se hace en Almería, y aquí aparece Clint Eastwood, también aparece Jean-Marie Volonté, que al parecer es amigo de Sergio Leone, que también dirigió la música también de Ennio Morricone, y hay un actor que a mí me llama mucho la atención que esté en un western, y es Klaus Kinski. Ah, tenés toda la razón, po. Entonces, ahí me llama la atención de que esté en un western, no es que esté actuando ahí. Pero ahí ya se consagra definitivamente en el western, y ahí está con el poncho, que tiene una historia aparte de eso, y ojalá lo comentemos un día, Manuel. Y luego viene la que tú has nombrado, y que ya es un clásico del cine, y no solamente el cine western, sino un clásico del cine mundial. Así es, El bueno, el malo y el feo, en donde yo creo que es una de las, cuando se habla de escenas de duelo de pistola, ya es como el clásico, ese duelo final ahí en el cementerio. En el cementerio. Que, y con la música, o sea, la música que es, uno, yo cada vez que colocan esa música, ya sea en la radio o por algún tipo de comercial, en la tele o cosas así, no puedo dejar de imaginarme esa música, esa escena en general, en donde están todos mirándose, cada uno, esas primeras tomas así directo a los ojos de cada uno, con los ojos expresando furia, temor, todo eso. Oh, es muy buena. Yo creo que aquí, en esta película, El bueno, el malo y el feo, una película que dura nada más y nada menos que 161 minutos, ¿eh? 161 minutos, 3 horas o 2 minutos. Sergio Leone se titula de grande, porque el manejo de cámara que hace y el editor es una cosa fantástica, o sea, eso que tú dices que va a los ojos, cuando hace los ojos, cuando muestra al feo, a Eli Wallace, con esa cara, ¿cierto? A Lee Van Cleef con una mirada profunda, que yo creo que si le ensaya más veces, no le sale. Sí, o sea, yo encuentro que Lee Van Cleef, que tú lo miras tanto, hace un gran, gran papel, y Eli Wallace, yo lo encuentro que hace un muy, muy buen papel, ¿ya? Y por eso me llamó tanto la atención Eli Wallace, ya en sus últimos años de vida, cuando aparece en La Propuesta, con Kate Winslet, con Cameron Díaz, con Jude Law, cuando se intercambian casas. Pero eso también no podemos ir a lo que estamos multados. Así que, buenísimo, buenísimo, yo creo que eso de Buen Hermano del Feo, y Clint Eastwood, que sigue haciendo películas, y esta es una parte pequeña, porque después de esto ya deja un tanto de lado el western, porque viene lo policial. Y aparece los Harry sucios, ¿cierto? Todas estas películas que también convocaron mucha gente, que en algunas partes se llamó Magnum 44, o sea, depende del país. Y luego tiene un vuelco, Eastwood, y varía a otras vertientes del cine, con la comedia, con el drama, y películas que son grandes, 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 como una que me encanta, primero por la música, segundo que termina la película cantando él, que es Gran Torino, una película que no se da mucho en la televisión, pero es extraordinaria. Million Dollar Baby, otra película que es un drama potente, y estas últimas que yo no las había visto, pero Juan me las recomendaba, como era La Mula. Cuando vuelve al western con Los Imperdonables. Los Imperdonables, que es un western, pero que tiene
que reúne todos los géneros en un western. Correcto, ese es lo interesante Claro. que hace ahí. Bueno, por eso se llegó tanto Oscar también. Claro, y por eso te digo también que, como me decía Juan, pero mira, me pasó la película La Mula, por ejemplo, buenísima. Yo creo que tiene disco, tenemos para hablar mucho, mucho, pero aquí era una pequeña parte de lo que queríamos mostrarles para que nos adentremos al mundo de Eastwood y ojalá usted siga buscando, siga conociendo a este actor que es más grande de lo que parece y no hace tanto aspaviento como otros, que no son tanto, pero créenselo. Así Bueno, es. Manuel. Por Un supuesto. alto y volvemos. Y ya estamos de regreso con el cortometraje que yo sé en esta ocasión, y Manuel va a su festín con él. Mirémoslo, se llama Clap Back, y aquí está. Ahí estábamos con el cortometraje Clap Back. Manuel, todo tuyo, te dejo todo. Estudia el corto. Bueno, es como cuando conversábamos con Víctor en la reunión de pauta, ya que esto es una especie como de estudio de un apronte o de una prueba que se está entregando ya sobre ya sea la simulación de un lugar al estilo épico medieval fantástico, ya eso podríamos decirlo. Por las cosas que se entregan ahí, vemos esta especie de símbolos que salen al principio de arquitectura que tiene como un diamantito ahí en la parte de arriba y va como girando en azulito. Ya eso te impregna directamente a este tipo de mundo. Con ese concepto está muy bien dado. Bueno, tiene las fallas de que no tiene una gran renderización, ya, o sea. No está tan pulcro como uno lo puede ver en los juegos actuales, ya que muchas veces parece casi reales. Aquí nosotros podemos ver esta irrealidad debido muchas veces a los colores, también a las faltas de movimiento. Habían partes en donde normalmente se le agrega movimiento a las hojas, a los prados, ya el movimiento normal que hay, ya que eso normalmente también en las simulaciones, las inteligencias artificiales de algunas simulaciones lo hacen directamente. Ya el tema de la luz era bien importante y muchas veces también pudimos ver acá cuando se vamos ingresando a esta especie de tienda, ya que el tema del entramado de cómo estaba construida la tienda tiene carencias, pero en sí está bien logrado el tema de que te imbuye a este mundo fantástico, te hace entender inmediatamente en dónde tú estás, que eso es lo que yo creo que se quería lograr en esta tesis o en esta prueba, ya llegamos que te empiece a mostrar cómo van a ser las primeras partes de este mundo. Ya obviamente que uno se empieza a imaginar y uno puede echar a volar la imaginación de qué otras cosas podrías también agregarle, tal vez algún tipo de animal fantástico en el fondo que se esté moviendo más adelante. Todas estas cosas vienen después de esta primera etapa en donde a ti te están presentando el mundo. Falta, como yo digo, renderización porque ya cuando vamos entrando, todo está como muy rígido. Faltan esas pequeños dobleces, esas pequeñas caídas del papel que hay encima, pero yo creo que está bastante bien logrado para hacer un inicio de algo. Y muchas veces cuando uno ve las simulaciones, cuando estamos viendo ya sea cualquier película fantástica o cualquier
película que tenga tanto CGI como paisajes por animación, cuando parten, ya muchos bocetos son muy parecidos a esto, incluso de menor calidad. Las primeras partes, cuando el director está viendo, ya se va a mover por acá, porque no puedes llegar y trabajar ya con todo hecho, si no todo se hace muy lento, ¿ya? Entonces, los primeros bocetos incluso son de menor calidad que lo que estamos viendo ahora, pero al mismo estilo. Se va moviendo la cámara y uno puede ir situando la cámara de diferentes lados, todo eso, para poder después crear y ver lo que el director quiere finalmente mostrar y cómo hacer que el público se sumerja en este mundo. Yo sabía que iba a encantar eso, ¿eh? Y, yo me, y mientras todo hablaba, me trajo a la memoria. Fíjate que en el magíster que hice yo, tenía un curso que se llamaba Simulación y Multimedia. Correcto. Y cuando tú estabas hablando, me acordaba, porque el profesor decía, porque esto se hace por capa. Primera capa, Correcto. segunda capa, séptima capa, décima, segunda capa, depende del movimiento que tengamos. Bueno, pregúntame, no, me fui en el curso, pero pregúntame cómo me fue con el modelo. Así que. Todavía estoy intentando describirlo, pero bueno, eso haría otro costal. Yo creo que lo dijiste todo. Y lo que sí quiero agregar, Manuel, que es un corto. No es Correcto. una muestra de simulación, sino que el director de este corto, a partir de una, a lo mejor una experiencia propia con el curso, a lo mejor le costó hacer simulación, que así se llama, logró hacer esto. Porque en la forma que lo hace, que primero muestra la interfaz inicial, ¿cierto? Start, etcétera, play, lo demás, y cómo lo termina. O sea, es, con lo que es un trabajo real, puedo hacer un cortometraje que para los que les gusta, como Manuel Escobar, y ustedes lo han comprobado in situ, es fantástico. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. Hacemos un alto y regresamos. Bien, seguimos con nuestro programa 24 cuadros por segundo, acá en Quinta Visión, Canal 9, señor de PTR para toda la región de Valparaíso y alrededores. Hay que decirlo porque de repente dicen, no, sí, no, de repente se ve en regiones cercanas al inicio, no toda la región. Antes de seguir con lo que tenemos, Manuel, te voy a dar un aviso. El día jueves comenzó el 24º Festival de Cine Europeo. Este lo organiza la Universidad Católica y en esta ocasión hay 40 películas para ver en forma Wow. gratuita. Danesas, portuguesas, polacas, finlandesas, italianas, españolas, porque España es el país homenajeado. ¿Qué más hay? Alemanas, déjame recordar otras que hay por ahí. Bueno, hay. Ya he visto algunas. Hay una danesa que se llama un bocado a la boca. Sí, es el título que tiene que ver con cocina, con repostería, con un matrimonio que lo único que quiere ganar es estrella Michelin, dejan de lado a la familia por ganar estrella Michelin. Véanla, muy buena, danesa. Ahora, lo interesante es que es gratis, pero cuesta llegar a la gratuidad. Hay que meterse al sitio Cine Europeo, Festival Cine Europeo, festivalcineeuropeo.cl. Se despliega la interfaz con todos los datos del festival. Ustedes van a donde dice Películas 2022. Pinchan ahí y ahí se despliega el menú de las películas y ahí pinchan en cualquier película. Y le van a preguntar si la quiere ver, usted pone ver y dice regístrese. Ahí recién se puede registrar y se van a poder ver hasta el 29 de junio, o sea, tiene harto tiempo. El único problema es que cada película se libera por 24, 30 horas, por 30 horas. Uno tiene 30 horas para ver las veces que quiera la película. Pero termina ese periodo y se cierra, ya no puede volver a verla. Así que el dato está dado. Sí, ahí Así tiene que, que bueno. aprovechar. Así que ahora sigamos con lo que tenías preparado, Manuel. Y tú Con me lo que yo querías tenía hablar preparado. de. Sí, dime que. ¿Quién anda con ese traje de Hobbit hoy día? Aquí atrás tengo Con la a espada. Narsil, la espada. Así es. Y mira que me ha costado la cama. A ver, maestro, maestro, siempre ahí teniendo la última palabra, don Víctor. Gandalf, Gandalf. colección 2022. Bien, ¿Ves? bien, bien. Así es. Bueno, adelante, Manuel. Bueno, vamos a ver un poco del tema del Señor de los Anillos. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque prontamente ya Amazon Prime ya avisó. Ya, y se viene pronto una precuela del Señor de los Anillos que son los basados en los Anillos de Poder.
recordemos un poco por qué esto, recordemos que El Señor de los Anillos se basa básicamente en el Anillo Único, que es capaz de comandar de cierta manera a todos los anillos de poder que se habían creado, que fueron para los elfos, para los enanos y para los hombres. Recordemos que los hombres que recibieron los anillos, los reyes que recibieron los anillos, finalmente se terminan transformando en los Nazgûl, ¿ya? Que aparecen en la saga del Señor de los Anillos, ¿ya? Y uno de los principales de ellos es el Rey Brujo, ya que se enfrenta al final ahí, que anda sobre este espectro alado, ya, y se baja con una tremenda masa a una pelea ahí con Eowyn o Arwen, Eowyn me parece que se llama el personaje, ya. Bueno, se basa en la creación de estos anillos, o sea, estamos volviendo mucho, pero miles de años atrás en la historia de la Tierra Media. Pero vayamos un poquito a cómo fue esto en el cine y cómo fue evolucionando. Yo creo que en el cine, Víctor, tú me sorprendiste con una animación ahí que Sí, trajiste me a... y me gustó bastante. Fíjate que El Señor de los Anillos, la primera película que hubo del Señor de los Anillos, el primer traslado de la literatura al cine, fue una película de animación del año 1978. Está completa en YouTube. Y me gustó harto, fíjate, harto. Primero que todo, porque creo que Peter Jackson fue fanático o es fanático de animación. De hecho, hay algunos diálogos que son idénticos a los de la película. Mira, ahí estamos viendo imágenes de esta animación, un cortito para que se den cuenta cómo es, y me gusta bastante. La estética de cada personaje Esta es tiene que la ver con la primera estética que adaptación está después en las cinematográfica de películas. la obra de Tolkien. Y no vamos a contar la anécdota que te conté la toda la mañana, pero ahí está eso. Y luego viene Peter Jackson con toda la carga de esta trilogía que hace del Señor de los Anillos y que creó una legión de fanáticos, no solamente en las películas, sino que en los libros y de Tolkien en particular. Correcto, la trilogía del Señor de los Anillos, la cual la más galardonada, si mal no recuerdo, fue El Retorno del Rey, ya, con Ian McKellen como Gandalf, como Aragorn, hoy se me fue Viggo Mortensen, como Arwen Liv Tyler, como Galadriel, ay, se me fue el nombre de la actriz. Kate Blanchett, muchas gracias. Así, bueno, y tenemos una serie de actorazos ahí trabajando en cada uno, Orlando Bloom Orlando como... Bloom, Hugo Weaving, Así es, Hugo Weaving como uno de los señores Elijah Wood, elfo, Elijah Wood como Frodo. No, así, tenemos... Jonathan. Ah, ya. bueno, tenemos una gran... Es que lo que pasa es que son actores... El casting está muy bueno, está muy, muy, muy bien hecho. Y digamos que Peter Jackson se atiene bastante bien a la historia de los libros. Obviamente siempre, y aquí hay que recordarlo, hay ciertas cosas que hay que interpretar o cambiar cuando pasas desde un libro a la pantalla, porque hay cosas que se pueden hacer, otras que no, ya sea por tiempo. Hay toda una parte, hay varias partes que son cortadas, ¿ya? Por ejemplo, Tom Bombadil, un gran personaje que aparece dentro del Señor de los Anillos, aquí no aparece y obviamente los fanáticos lo echaron de menos, ¿ya? El tema después de cuando se acuerdan que en la pelea de el Rey Brujo, ya cuando matan al Rey Brujo finalmente, ya los dos protagonistas que los matan, tanto ella como el Hobbit que terminan matando, hiriéndolo, ya se agarran las manos fuertemente, ya. Ellos son dañados por el poder del Rey Brujo y hay toda una parte dentro del Señor de los Anillos que se cuenta de cómo los salvaron a ellos de eso, pero Manuel, por un tema de tiempo es cortada. Cuéntame. y por un tema de tiempo también tenemos que despedirnos. Oh, bueno. Lamentablemente, pero vamos a retomar el siguiente horario, ¿te parece? Sí. Pero, y recuerden, sí, esto salió porque pronto se vienen los Anillos de Poder en No, Amazon Prime y queremos verlo. pero vamos a ver un próximo programa con lo que viene de Amazon, ¿te parece? Sí, pues de todas maneras. Ya, pues, que tengas una buena semana, Manuel. Tú también, Y que se Víctor. quiten los resfriados y todas las enfermedades por ahí, y nos encontramos en 7 días más para seguir hablando del cine en 24 cuadros por segundo. Hasta la próxima, gracias. Ok. Gracias, Juan Herrera.